Ahora estamos en otra comunidad dominicana que está a 156 kilómetros de la Ciudad de México. Esta casa se llama Santo Domingo de Tultenango. Podemos decir que es la casa en que se inicia la restauración de nuestra provincia de Santiago de México. Cuando los padres ya pensaron en formar una provincia, empezaron por hacer esta casa que fue la escuela apostólica. La prehistoria, podemos decir, de esta casa fue larga, fue una de las primeras haciendas de México, y de las más notables que hubo en este país. La donación de tierras de esta hacienda que se llamó de Tultenango data del siglo XVI, y justamente los documentos de donación de las tierras están firmados por Felipe II, que lo donó con esa condición, que fuese siempre al servicio de nuestra orden, cosa que siempre se ha cumplido. Generalmente los fines de semana la tenemos con grupos que vienen de Morelia, de México, de Querétaro, de Toluca, ya que estamos situados en puntos equidistantes de estas ciudades y damos servicio a las necesidades de retiros para estas ciudades. Bien, Tango es algo muy importante, aunque quiere decir el lugar de la nueva cultura. En el dialecto Mazahua Otomí. Ojalá que el nombre de esta hacienda sea en el futuro una realidad. El trabajo que hemos hecho aquí desde que llegaron los frailes ha sido de fundamentalmente catequesis, asistencia y muchas necesidades de tipo material que tienen los vecinos que nos rodean. Aquí alrededor de la casa inmediatamente hay unas 200 familias que carecen de agua potable, y estamos en este momento, ya se ha donado 1,5 kilómetros de tubería que nosotros hemos donado para introducir el agua potable a toda la comunidad. También hemos realizado, sobre todo el trabajo que donde nos hemos concentrado recientemente, ha sido en un pueblo cercano de aquí a 6 kilómetros en la montaña, que se llama Santa Rosa de Lima. Es una población típicamente mazahua, la población es alrededor de 15,000 personas. Ma hizo su aparición en el año de 1643, en el cual aquí desde ese año recordamos su aparición, y en esta iglesia es en la que le rendimos culto a la misma.